Bueno, vamos a hacer la hora destacada de Grumbling, Grooming, bueno, el perrito fallo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, sean con ustedes. Hoy tenemos la hora de Grumbling, donde tenemos por dos de polvitos estelares al capturar. Antes de continuar este video, te diré ya primeramente que quede un me gusta, suscríbanse, compartan en todas vuestras redes sociales y en edición mi segundo canal de Ayumay de Tón de Maestro de Maravillas. Hoy no tenemos a Juan, no tenemos a Vito. ¿Dónde se habrán ido estos dos? No tengo ni idea. Por ahí deben andar seguramente correteando esos desgraciados, pero bueno, no importa. Así que vamos a continuar nosotros con esta hermosa hora destacada de una hora. Hoy tenemos la bocha, sí, así que a lío. Vamos entrando entonces nosotros ya al jueguito, donde ahí pues vamos a cargar y vamos con los gromlins. Madre mía, ¿cómo es posible que me he olvidado cómo se pronuncia el nombre del animalito este? Pero bueno, también recuerden que mañana empieza lo que corresponde al evento del otro Gromly, pues el de Hisu, creo que es, de Galar, de Paldea. Oh, Dios mío, siempre me confundo con estos perritos del lugar donde quiera que sean. Pero bueno, lo que nos importa ahora es Gromly, este perrito al cual vamos a ver ya en el mapa. Debe empezar ya a spamear un montón de estos animalitos. Y por cierto, también hemos terminado lo que se refiere a la exhibición de pokeparadas de lo que ha sido del evento del Día de la Comunidad. Saben que yo lo hablo los días martes, ¿verdad? Así que, a ver. Ahí tenemos entonces el primero que nos está spameando. O sea, tenemos en el mapa un montón de estos perros y simplemente decide solo spamearnos un hito. Pero abrimos para ver si en caso que sea Shiny, pues sí, vamos a ir para ver qué tal. Bueno, de repente es el primero, sería genial. Y si no, pues, ni modo, si se había roto la cosa acá. No es Shiny. Y ya saben, como toda hora destacada, primeramente vamos a ir girando la pokeparada. Acá tenemos tres más. Vamos a hacer primeramente un Shiny Check para ver, no sé, que de repente sí nos sale el de suerte, que es el de color amarillito, que es el Shiny. Vamos a ver, tenemos aquí otro más. No Shiny, ya está. Y antes que nada, vamos a usar la gocha que tenemos, como les digo, la he traído. A ver, vamos a ver ahí que vincule la gocha, que haga su trabajo para que vaya capturando por nosotros. A ver, por favor, léelo. Lo tenemos ahí. Seamos un poquito de paciencia. Vamos a ver, a ver. ¡Ve, bendita cosa! Vamos a intentar a ver ahí. Y conectar en YouTube. Tengo entendido, así que no me digas que no. Parece que sí. Ahí es entonces. Que vaya entrando y que vaya empezando a capturar los Gromlins que tenemos alrededor. Bien, conectado. Nos vamos a tirar entonces nuestros 15 minutos para ir capturando a estos Gromlinsitos que están spameando. Ahora sí están spameando ya en buena cantidad. O sea, esto me gusta. Me gusta, pero no me gusta que se le entere tanto tampoco el juego. O sea, siempre a veces pasan estas cosas. Uno quiere verlos ahí lindos y bonitos, estos perritos. Y nada que ver, vamos a ver si es que sale el de atrás. No sé si será el de atrás o no, pero bueno. Acá tenemos otro. ¡Ay, madre mía! Había una bajadita. Molines. Bien, ahora sí. Vamos a primeramente a reclamar lo que corresponde a la exhibición. Hemos quedado primer lugar aquí. Genial, hemos quedado en segundo lugar en el Pedregal Sur y aquí cercano hemos quedado en el cuarto lugar, lo cual no está nada mal. Reclamamos las recompensas que tenemos justamente aquí. 2600 de polvos, 6 Super Balls, maravilloso, y 2 módulos cebo, genial. Y una MTT de cargado, más 900 de experiencia, no, 9000 de experiencia. Esto me gusta cómo se ve. Tenemos aquí otras cosas que justamente sin querer reclamé una de las recompensas de acá. No sé cómo le he tocado, pero bueno, se nos ha ido. Pero no importa. Ahora sí, a lo nuestro. Vamos a activar entonces el incienso azul. Maravilloso.
y nos ponemos nosotros a ver pues si podemos encontrar el shinycito, que sería genial. O sea, para mí ver un amarillito sería muy bonito. Acá tenemos otro. De paso que nosotros vamos haciendo shiny shed mientras que dejamos que la gocha vaya haciendo su trabajo. A ver, gocha, nosotros vamos acá, no, este yo se lo quito a la gocha, porque recuerden que soy yo quien debo capturar estos animalitos. Vamos a ir alimentando a algunos, ya que justamente nos piden en lo que corresponde a... No me digas. ¿Cómo vas a decir que no me dejas darle una vallita? No se apodera del objeto. Esto no es mi culpa. Esto es prácticamente ya lo que corresponde a esto de aquí, que es justamente esos problemas. Los problemas... acaba de tener, no sé, bueno, hoy día, hace unas horas, una nueva actualización en el juego. Y mira, Niantic, no puedo darle vallitas a los Pokémon. No puedo. Encima se va, o sea, encima que no entra, el animal se larga. Bueno, no importa. No importa. Yo voy a seguir acá haciendo Shiny Shed. Total, al final, eso ya parte del juego. O sea, no soy yo, que no es mi internet tampoco, no es mi celular. Es simplemente parte del juego que nos hace estas averías, podría decir yo. Y la gocha como que también no se pone a capturar muy rápido, ¿no? Sería bacán que la gocha pues capturara así de rápido. Acá tenemos, esto es del incienso. Esto nos corresponde a nosotros capturar. Vamos a darle ahí una vallita a este drone. De paso que le vamos tomando una fotito ahí en el estadio, que de verdad ahí se ve guay. Me gusta. Vamos a intentar capturar. Están saliendo altos, ¿ah? Por si acaso. A ver, ahí. Madre mía. Un animalito. 1, 2, 3. Vamos. Primero que estamos empezando a capturar, porque el otro se había alargado y pues quién sabe dónde irá a parar. En fin, no lo valoro porque a veces pueden que salgan buenos, salgan malos, pero no importa. A ver, acá tenemos otro. Ha salido uno del incienso, pero ha salido el, ¿cómo se llama? Bullseed. A ver, compañero, ahí. Relaja, Wisin, tus patitas. Relaja, animalito. Relájate. Ahí. Vamos a tu bal. 1. Ay, sí. Ve, ve. No entiendo qué le pasa al juego. Salen, entran. Tenemos aquí otro Gromlin, no shiny. Y de esta forma, mis amigos, es como nosotros vamos disfrutando esta hora destacada. Obviamente. Es lo único que puedo hacer. Acá tenemos otro. Yo hago Shiny Shed mientras que la gocha va haciendo su trabajo. Ah, sí, esto de captura Pokémon. Madre mía, no. A la gocha le quitamos porque esto es nuestro trabajo. No es el trabajo de la gocha. Nosotros, pero yo quiero alimentar a este animalito. A ver. ¿Ves? No me deja. No me deja usar. Falta que ahora al final se largue. Eso es el problema que está viendo con la nueva actualización. Creo que hasta por mí decir no actualicen. Porque miren el tremendo error, ¿eh? Se larga, ¿ves? Es lo que está pasando, o sea, Niantic, para que veas los errores que tiene tu juego con la última actualización que justamente acabamos de tener. Se va el animalito, se va y se pierde y quién sabe dónde lo vamos a encontrar. Ese es uno de los detalles que justamente ahora se estoy dando cuenta con esta hora destacada. Ni siquiera cuento un 2-3, el animal se va, se larga. A ver, vamos a intentar ahí sacar otro. Intentaré darle un alimento, a ver si me deja. No me deja. Niantic no deja dar alimento, como han podido ver. Y si el Pokémon no entra, como van a ver ahora, se va a salir. Qué horrible bug de verdad que tiene ahora el juego. Uno, miren, y se va, se pilla. ¿Ves? Se pilla. Esto es feo. La verdad, Niantic, esto es feo. No sé, ahora voy a ver si la gocha ha llegado a capturar alguno. Déjame ver, a ver. Bueno, por misericordia he capturado estos. Estos son del día de la comunidad que ha habido justamente no hace mucho. A ver, vamos a pasar la pista acá. Mucha gente muere acá. Yo prefiero pasar rápidamente y así, listo, ahora sí. Como les digo, esto ha sido del evento de Grooving. Hemos tenido, bueno, en realidad 4 Shinies, lo cual está genial. Donde está ahí también tenemos a Bicabot, que ha sido su evolución. Estos Pokémon desde acá, no sé de qué... De huevito de repente creo que me han salido. Vamos a valorarlo por si acaso. No sé, que de pronto me estoy botando uno bueno. A ver. Pikiped es un desastre. Carvin es un desastre. Y Marri es un desastre. Tenemos a Bude, también es un desastre. Y vaya con este. Este ha salido bueno.
que ha sido el primero que hemos capturado con el incienso azul, ¿verdad? Sí. Abusing, amigo. No abuso de ti. Ahora sí, me dispongo a botar. Madre mía. Me dispongo a botar estos Pokémon de acá que no me sirven para nada. Hay un Psyduck, no sé si será eso de... A ver. Me imagino que está capturado la Gucci. Me imagino que sí. Yo continúo mi trabajo. A ver. Tenemos acá un perrito, vamos a ver si es shiny. No shiny. Vamos a pasar a la pista. Y de esta forma nosotros nos vamos a dirigir hacia donde está el circo. Y ahí vamos a empezar a correr como tiene que ser. Este es el incienso, vamos a intentar a ver si se puede alimentar acá al animalito este. Este se ha dejado. Parece ser que el juego ya... Madre mía, pero ¿por qué rayos no le doy bien a este animal? Joder, me aturde cuando pasan estas cosas. Son varias veces que le estoy lanzando mal o es que yo hago mal el giro, pero bueno. 2, 3, ahí está. Ha entrado. Vaya que de verdad es una... Ha estado bien, bien feo, ¿no? Ustedes han visto. Madre mía, tenemos aquí varios. Este es el incienso, lo que nos importa primeramente es el incienso. ¿Quién sabe? Tal vez no salga un ave de galar. Eso lo dudo. Vamos a intentar a ver. Madre mía, pero qué horrible con el bug que tiene este juego. O sea, muy probable que de repente hasta Niente va a sacar un comunicado. ¿Saben qué? Necesitamos que ustedes cambien de celular y tengan los mejores celulares de alta gama. Etcétera, etcétera, etcétera. A ver. Mientras la gocha va capturando, vamos haciendo nosotros un shiny check. A ver si alguno de estos nos sale shiny. A ver, Pidgey, relaja tus patitas. Ninguno ha salido shiny. Y nos ha salido acá otro de lo que corresponde al incienso. A ver. Este es 400. Voy a usar esto de las bal. Voy a alimentar acá al animal. Ahí está, animalito. Bueno, al menos le hemos dado. Que hubiera sido peor no haberle dado. Eso sí hubiera sido muy triste para nosotros. Podría decir que sí. Listo, capturado. Bueno, verdad. Teníamos una nueva pokeparada. ¿Dónde estamos? Estoy acá abajo. Madre mía, debí haber pasado por la Anubis. Regreso para allá. ¿Qué hago? Tengo todavía 7 minutos. Creo que voy a regresar. Es que estoy ya a 2 cuadras. Estoy muy lejos. No, lo haré en otro video. Ya en otro video... En otro video ya voy a, pues, voy a quedar ahí. Vamos a intentar, a ver, pasar la pista sin morir. Y he pedido nuevas pokeparadas, bueno, dos, una para el parque de dinosaurios, que lo habían, no lo habían aceptado al dino huevito, no lo habían aceptado. A ver, yo estoy acá en medio de la pista, bueno, no estoy exactamente en medio de la pista, pero ya, ahí vamos a pasar así para ir al otro lado, porque de verdad, ahora sí, bien, no quiero morir, como dice, ¿no? Estamos en la pista y después ahí, pataplas, nos agarra un carro y quedamos. Vaya, tenemos aquí unos cuantos. Vamos a ver. No, no es. Vamos con el siguiente. Tampoco es. Y estas evoluciones también están saliendo justamente, están spameando en estos momentos. Tampoco es. A ver, ¿que llegamos acá? No, no llegamos. Lo hubiera puesto más arriba. A ver, tenemos aquí otro. Vamos a ver. No, tampoco no es. ¡Ah, qué frío! Ha empezado a hacer, el clima también ha cambiado. O sea, si nos salimos del centro, en el centro hace calor. Salimos del centro y ya empieza a ser mucho, mucho frío. Uf. Bueno, nos queda 6 minutos. Me hubiera ido hasta abajo, pero ahí sí hubieran pasado los 6 minutos. A ver, este es el incienso, este nos importa. Este sí nos interesa. Lo alimentamos al animal. Y ahora, ¿qué? No me deja alimentarlo. Vamos a intentar tomarle una fotito ahí, que se va a ver muy bonito. Justamente lo tenemos ahí. A ver, le lanzamos. Ahí está, genial. Y que se vea así. Vamos, uno. No, vamos a empezar de nuevo. Otra vez se va a ir, se largó. Otra vez empezamos con el mismo error de delante. O sea, entra, salen, se van. Ay, no sé. Yo lo voy a dejar ahí porque de verdad me aturde muchísimo esto. Muchísimo, muchísimo. Bueno, otro que se va. Ni siquiera la gocha puede capturarlos, porque justamente como ustedes ven, esto es lo que pasa. Aparecen, se largan, aparecen, se van. Se arregla por un rato, se desarregla por otro rato. Yo creo yo una nueva actualización para poder realizar esto. Vamos a ver, la gocha va capturando, nosotros vamos caminando. ¿Qué más podemos hacer? Ay, qué tristeza para mí.
ahí vamos a estar nosotros de hacer lo que podamos, la verdad. Yo hago lo que puedo. Bueno, tenemos otro Grundy acá del incienso. Me ha salido un Rhyhorn, amigo. Allá está el circo, por si acaso. Vamos a ver ahí, bonito. Si vamos a intentar capturar este animal, a ver. Madre mía, ¿dónde rayos le habré lanzado a la bal? No tengo ni idea. Voy haciendo lo que pueda. Uno, dos, tres. Vamos, eso no digo. Por rato se arregla, por rato se desarregla, por rato estamos dándole mambo, como se dice el juego. Ya tenemos otro Grundy, vamos a ver si sale shiny, no shiny. Ahí está el circo, miren, tremendo circo, muy bonito. Vamos a salir aquí, mientras que nos mate acá el bus. Yo quiero vivir. Tiramos la pokeparada, genial. Y acá tenemos uno del incienso. Ah, dicen que de lunes, ahí está el circo. Mira, maravilloso y hermoso circo, tremendo circo, está bonito. ¿Qué lo ponemos? ¿Porque parada va ahí? Sí, si esto se fuera eterno, genial. Dicen que de lunes a viernes, no, de lunes a jueves pagan como niños. ¿Cuánto paga un niño a propósito? 15 soles, madre mía. Wow, qué barato. En fin, vamos a calificar nosotros este Grundy aquí. Ahí, una fotito. 600. Vamos a ver. Madre mía, ¿por qué rayos le tiro mal? Joder, a ver, Piggy, captúralo, vamos. Bien, le tiene un genial ahí. Mira, ahora vienen juegos mecánicos, van a estar acá. O sea, a ver, que se ha alargado acá el animal, vamos acá. Que pueden observar ahora, o sea, junto acá con el circo va a haber también juegos mecánicos que justamente están ahí armando. Entonces, o sea, no solamente va a haber lo que corresponde al circo, sino que vamos a tener juegos mecánicos aquí. Me imagino que esto es, ¿de dónde habrán estado? No creo que sea el de abajo es una atracción enorme, no creo que se hayan desarmado tan rápido. Bueno, vamos a intentar capturar nosotros ahí al Grundycito. Madre mía, a ver. Intentaremos darle como sea posible, pero bueno, lo importante es tratar de capturar a este Grundy. A ver, espérate, este es el incienso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ahí, vamos, relaja Grundy. A tu bal, compañero. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Hoy, como les digo, no ha salido Juan, no ha venido el Vito, he pasado por el Vito, no está el Vito, he pasado por el Juan, no está Juan, o sea, ¿dónde están esos chicos? Bueno, Juan está herido, no está herido, sino que ha hecho mucho ejercicio y el pobre chico no puede salir. Recuerden que una de las cosas que yo estoy haciendo todos los días, bueno, no todos los días, de lunes, a ver, déjenme capturar acá el mono este. Lunes, martes, jueves y viernes voy a salgo a hacer cardio, o sea, correr una media hora por lo menos de donde estoy yo hasta Gloria, bueno, desde la plaza, lo que saben dónde está la plaza. Mira, saliendo uno justo por el centro. Y no es shiny. Bien, estamos dando acá la rondita, la vueltita. Ya, como entonces yo les digo, ¿no? Esa es la forma como yo salgo a hacer cardio. Luego de regresar me pongo a hacer lo que serían ejercicios de abdominales y todo ese asunto para poder ahí mantenernos en forma, ¿no? Siempre es bueno. Pero más de bueno vamos al gimnasio. No me gusta ir al gimnasio. ¿Pero por qué? No me gusta que me vean. Mentira. Iría, pero yo me he comprado mis propios, bueno, mis propios ejercicios, como se diría. A ver, no llegamos todavía acá a la pokeparada. Acá tenemos un Grundy que debería dejar que la gocha lo capture, ¿no es cierto? No sé para qué rayos le he quitado. Discúlpame, gochita. Discúlpame. Yo tenía que capturar lo que corresponde a lo del incienso. Y ya con eso sí estaríamos genial. A ver. Me imagino que yo desde aquí ya me debe dejar. Sí, desde aquí ya me debe dejar la pokeparada. Frontón municipal. Frontoncito. Le he quitado la gocha en girar. ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! A ver. Si la gocha no se activa, lo activo yo. Uno, dos, tres, va. Bendita sea. Juntos, lo hemos hecho juntos. Ahí que se quede, gocha, captúralo por mí. Yo, que se nos sale un huevo. Se nos sale un huevito. Vamos a ver qué nos sale acá. ¿Qué premio nos da el huevito? Y nos dan, vaya, madre mía, en serio. Ni siquiera shiny, o sea, al menos hubiera sido un shiny, digo, ¿no? Digo, es bueno. Es un Magikarp bueno, me gusta. Al menos eres bueno, Magikarp, pues, ¿no? Espérate, ¿qué he visto? Un huevo de 10 kilómetros. Vamos a incubar. No debí incubar con ese, pero no importa. Lo he hecho, ya está. Luego eso. Ya está. Seguimos entonces. A ver, ¿qué pasó acá? Se acabó de incubar los huevos. Y... vaya Niantic con tus problemas. Hoy sí, no es de esos días que da ganas de... ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Salirnos del juego? No queda otra.
A ver, ya volvió todo. Un Onix. Pero no me aparece mi avatar, no me aparezco yo tampoco. O sea, a ver, ha cargado por aquí. No aparece mi avatar. No, me salgo. A ver, vamos acá con este y ya vamos a la definición. Acá tenemos lo de la Poképarada. Genial. Bueno, mis amigos, de esta forma entonces estamos por finalizado ya en este hermoso evento de Gromlin. De verdad, muy triste por lo que el juego está muy, muy bajo. De mi parte, hasta aquí yo grabo, hasta aquí es. Nos vemos en la merienda legendaria del día de mañana, que va a estar también genial. Así que suerte con las bestias legendarias. Yo soy Imai y conmigo será hasta el siguiente de Pokémon GO. Let's go, amigos. Let's go.